¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 3.000. Esta noche la comparte con nosotros el secretario de Mina de la Fuerza del Pueblo y vicesecretario de Organización, pues Octavio López. Buenas noches, señor Octavio. Buenas noches. ¿Cómo se siente? De bien hacia arriba, muy agradecido de estar aquí combinando ternura con contundencia contigo, ¿verdad? Para transmitir lo que sea de interés de tu público, que es un público que te es fiel, porque a la hora que tú transmites, obviamente, esta hora, la gente tiene que ser fiel para estar ahí. Ya es la segunda vez que usted viene a este espacio. Ya los amigos y amigas saben por qué ese corte medio español, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia. El lunes, cuando el reloj marcaba, fue el lunes el temblor. A las 7 y 11 de la mañana. 7 y 11 de la mañana, sí. Pues un movimiento de la tierra se hizo sentir en la República Dominicana. ¿Por qué se sintió más fuerte en unos puntos que en otro? ¿Por qué personas que estaban al lado de otros no lo sintieron y otras personas sí lo sintieron? ¿A qué se debe esto, Octavio? Mira, es muy buena pregunta, porque es verdad, ¿por qué en un sitio se siente más que en otro? Todo depende de la formación geológica sobre la que tú estés en el momento de un temblor de tierra, de un terremoto. ¿Qué pasa con las ondas sísmicas? Las ondas sísmicas se transmiten igualito que cuando tú tiras una piedra en el agua, esas ondas que salen, así mismo son las ondas sísmicas. Pero dependiendo del tipo de geología, se amplifican o no se amplifican, o se amplifican menos. Por ejemplo, aquí en la capital, toda la edificación de la ciudad de Santo Domingo, o en su gran parte, está cimentada sobre una plataforma carbonatada, rocas calizas. Las calizas no amplifican las ondas. Aún así, sabemos que se sintió bastante el meneo, porque fue en Baní, cercano a Baní, y una magnitud de 5.3 en la escala de Richter. Hay zonas donde se siente más, porque, como dije, sedimentos arenosos, arcillo arenosos, amplifican la onda y uno siente más el meneo de la tierra. Pero la realidad, y también hay gente que tiene menos percepción a los movimientos que otros. Tienen la sensibilidad distinta, pero sí se sintió bien en todo el país el temblor. En el caso de mi casa, el hijo mío lo sintió. Uh-huh. Yo estaba en mi casa y no lo sentí. Pero tú estabas acostado, porque fue a las 7 y 11. Si tú estabas acostado, puede ser que tú, en la posición en que tú estuvieras en la cama, no sintieras. Pero yo estaba acostado. Y lo sintió. Oye, yo sentí, y lo comparo, como cuando pasa un tren por una zona edificada, que los edificios como que tiemblan. Yo sentí el mismo sonido, como si fuera un tren pasando, pero un gran tren, porque fue un sonido bastante fuerte, que por lo menos hizo el edificio donde yo vivo en una cuarta y quinta planta, y el edificio vibró bastante con el temblor. Ante un terremoto, ¿quién está más expuesta, una casa de cemento o una casa de tabla? En términos de realmente, una casa de cemento está más expuesta, porque muchas veces las casas de cemento, como dije, si están cimentadas sobre una formación sedimentaria, puede darse un fenómeno que se llama licuefacción. Y una estructura rígida sobre una gelatina se puede romper con más facilidad. La casa de madera
se mueven para todos los lados y no se caen. Y no se caen. Pero una estructura rígida puede romperse y colapsar si no está diseñada para resistir sismos, obviamente con mucho más facilidad. Lo que pasó, desafortunadamente, en el pueblo de Turquía y Siria. Pero eso que pasó en Turquía y Siria, justamente esa zona está en pleito, está en guerra. Sí, pero también las edificaciones. Las edificaciones. ¿Pero usted muchas... no cree que eso fue una expresión de todo el poderoso? Ustedes están en guerra, ustedes quieren llevarle intranquilidad al mundo, entonces yo se lo voy a llevar a ustedes. Y todo el divino se expresó en ese pedazo ahí. Bueno. ¿Qué usted opina? Bueno, lo que pasa es que yo soy conocedor de la dinámica del planeta. Y realmente en esa zona... Por eso le pregunto. Si no, esa zona tenía energía potencial acumulada y la liberó. Y eso es lo que es un terremoto. Una energía que se va acumulando por la fricción. ¿Cómo se acumula esa energía? Ok, se acumula porque la corteza terrestre está formada por placas tectónicas. Y esas placas tectónicas provocan esfuerzos de tensión y de extensión en muchas zonas, y donde hay esfuerzos que se van acumulando entre dos capas que están en interacción, llega un momento que el límite elástico de esas capas se rompe, y eso es lo que libera energía. Obviamente, yo creo en Dios, yo creo también que Papá Dios a veces pone ejemplos, pero los fenómenos naturales nosotros tenemos que entenderlos para poder educarnos de cómo vivir con la realidad de los fenómenos naturales. Un terremoto es algo totalmente natural. En nuestro país tenemos zonas donde se puede liberar energía. Tenemos que educar a nuestra gente para que sepan qué hacer antes, durante y después de un terremoto. Pero hacía prácticamente 90 años lo propio había sucedido en ese mismo lugar. Es que cada 100 años donde pasa algo, las cosas vuelven a repetirse, o sea, las energías vuelven a liberarse, acumularse. Exacto. Tú lo has dicho. Se acumula energía, cíclicamente se libera. Es un fenómeno cíclico. La falla septentrional, que es la de, perdón, la de nuestra advertencia, tiene 800 años sin liberar energía. ¿800 años? Y está en su ciclo maduro. O sea, que en cualquier momento puede liberar. Eso es correcto. Perdón. Y se ha medido zonas de desplazamiento donde hay 8 metros de desplazamiento horizontal a lo largo de las zonas que están en interacción. Entonces, ¿por qué en una zona dura más tiempo en liberarse que en otra? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Bueno, porque no todas las placas tectónicas, no todas están moviéndose a la misma velocidad. Aquí, nuestra isla se desplaza varios milímetros al año. En otros lugares es menos, en otros lugares más. Entonces todo depende del juego que haya entre esas placas, el juego estructural. El consejo que un especialista en la materia le da al pueblo dominicano, ¿cuál es el consejo que usted le manda a este pueblo? Hay que educarse para saber qué hacer antes. Y lo antes es, usted tiene que, en los espacios donde usted ejercita su vida, donde duerme, donde come, donde trabaja, donde entra interacción social, saber cuáles serían los puntos donde usted puede salvarse si ocurre un terremoto, lo que le llamamos triángulos de vida. Triángulos de vida que cuando tú sientas que empieza un temblor, te coloques ahí, que aún derrumbándose el edificio o el techo donde tú estás, te puede salvar. Nunca, nunca, nunca se puede pensar en correr. Porque si correr es la alternativa, en Haití no se hubieran muerto 300.000 personas. Ya en Turquía las proyecciones iban en 16.000 muertos esta mañana. Probablemente
puede llegarse a hasta 100.000 muertos, conforme a los informes de los estudios de proyección de daños que ha hecho la NASA. 2.000 y pico de edificios en hora de la madrugada. Exactamente. Estaba todo el mundo ahí. Exacto. Entonces, no da tiempo de correr, José Manuel. Hay que grabarse eso. El terremoto que te puede matar no da tiempo de correr. Te da tiempo de refugiarte en tu triángulo de vida. Una cama, que es donde tú duermes, el triángulo de vida es justamente al borde de la cama. No abajo, al borde. Para que si el techo colapsa, no va a aplastar la cama totalmente. Te va a dejar un pequeño espacio. Tú te pones en posición fetal y ahí tú puedes sobrevivir. La famosa creencia de ponte en un dintel de la puerta, debajo de un dintel. Eso, en Japón se encontraron miles de cadáveres debajo de dinteles de puerta. La fórmula es el triángulo de vida. Y tú tienes que educarte tú, educar tu familia, hacerle simulacros de terremoto para que los niños sepan que graban muy bien dónde deben refugiarse en su triángulo de vida para sobrevivir. Usted ha visto una imagen que prácticamente se ha hecho viral, la de un niño que salvó su vida y le están dando agua en una tapita. ¿Usted ha visto esa imagen? Mira, imágenes demoledoras. ¿Qué usted cree que provoca que un niño tan pequeño pues se note tan tranquilo bajo escombro, esa tranquilidad espasmosa con la que yo vi a ese niño y que le estén dando agua, él esté pues ingiriendo la tapita de agua que le están pasando y encima de eso le brinde como en especie de una sonrisa al mundo? ¿Qué? Usted como especialista, ¿qué usted cree que pasa por la mente de ese niño? Eso probablemente ahí está la asistencia de Dios. Ahí sí yo veo el reflejo de Dios. La imagen del niño está ahí ahora. Ok. Ustedes pueden apreciar y ver esa imagen de ese niño. Yo creo que ese es el rostro de Dios. Ahí sí yo veo el accionar de Dios. En la sencillez, hasta capaz de sonreír un poco en su rostro. Eso es la imagen de Dios. Porque Dios no quiere como que diciéndole, nadie... hay una esperanza. Claro. ¿Verdad que sí? Él es el reflejo de la esperanza, ese niño. Mira, Dios no quiere que nadie se muera. Pero nosotros los humanos tenemos que entender la dinámica de este planeta y educarnos para saber qué hacer. Y a veces maltratamos tanto el planeta. ¡Wow! Increíble. Aguanta tanto. Y hasta, yo diría que es un maltrato al planeta cuando se hacen edificaciones sin diseños sismos resistentes. En un país como este, que sabemos que la falla septentrional es una falla de alta peligrosidad sísmica. Yo recibí un estudio cuando fui director de minería de una compañía aseguradora de Puerto Rico, donde identifica a Santiago como el lugar de más alta peligrosidad sísmica de todo el Caribe. Y lo que la caracteriza de esa manera es la falla septentrional. Y todavía no ha liberado energía. No hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es educarse para saber qué hacer. Mire, yo creo que de terremoto está bueno. Es bueno hablar un poquito de política. Sobre todo tema caliente, candente que hay ahora mismo. Sí. ¿Qué usted opina? Supuestamente se ha corrido la voz que Carolina podría ser la vice de Abel. ¿Qué es eso? Explíqueme eso. Mira, esos son intenciones tirando bola para distraer la atención nacional. Aquí hay un grave problema en este país de alimentación de pueblo. Hay un informe que dice que el dominicano está saltando una comida. Y están tirando bola. Están tirando... volvemos a la misma frase. Ese estudio lo hizo el BI. Sí. El dominicano está saltando una comida. Una comida. ¿Pero qué significa? Porque saltar una comida es como brincarle por encima. Sí. Dejar de meter los pies abajo de la mesa una vez al día. Y eso significa el estómago de nuestro pueblo. Mire, me dicen que tengo que ir a una pausa. Bueno. Justamente cuando usted estaba cogiendo gusto. le marchamos inmediatamente de la pausa. Vamos a la pausa y retornamos.
el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.